agencias de investigación reveló que estas agencias se promocionan en redes sociales y que pueden llegar a cobrar entre 600 y 680 mil pesos chilenos. El modus operandi consiste en que los extranjeros que se contactan con ellos depositan dinero en distintas cuentas. Luego los pasajeros atraviesan entre 3 y 4 países y posteriormente acceden a tierras chilenas. Lo que descubrimos es que estas agencias funcionaban a través de un sistema de posta. Eso quiere decir que en cada uno de los países donde funcionaban estas agencias, que funcionan como una red regional por Latinoamérica, funcionaban con asesor. Y lo complejo en este tema de las agencias es que su distribución canal es sumamente difícil. Thank you.